Buenos días, gente, y bienvenidos a este nuevo episodio de Jueguicos y Pantuflas, podcast sobre videojuegos y alguna que otra cosa que hacemos con mucho cariño desde cuatro lugares del mundo: Murcia, Gran Canaria, Madrid y Londres. Por ahí abajo tenemos a Iván, a Eric y a Alex, y un poco más arriba me tenéis a mí, que soy Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy reventadísimo. Ayer me tocó trabajar y llegué a mi casa a las 4 de la mañana, así que hoy no me pidáis muchos alardes de mentales. Nunca te los pedimos, Iván, no te preocupes. No, ¿verdad? ¿Vosotros dos qué tal? Bien y mal, al mismo tiempo, bien, porque he estado esta semana jugando cositas chulas, y mal, porque he estado jugando cositas no tan chulas. Bueno, al menos has jugado. Sí. ¿Y tú, Alex? Yo he dormido 2 horas y no me ha hecho falta ni despertador. O sea que estupendo. Y encima el Real Madrid ganó ayer el trofeo más importante del año, que es el Mundialito de Clubes. O sea que no puedo pedir más. Llevo toda la mañana diciendo, joder, me tengo que meter en el Marca para ver si el Madrid ganó o no. Pero gracias, Alex. He visto que ha ganado. Ya me has dicho que ha ganado. Aquí es actualidad de videojuegos y deportiva. ¿Y tú qué tal estás, Diego? Yo estoy bien. Que luego dicen y no le preguntamos. Yo estoy bien. Estoy perfectamente. Nunca he estado mejor. Finísimo. O sea, yo he de reconocer que hoy he venido al podcast solo porque había que hablar de Nintendo. Si no, me borraba. Pero bueno, lo voy a intentar. ¡Ay! Los Nintendos, que hemos tenido un Nintendo Direct. Yo voy a decir, sin que sirva de precedente, que sin más. No sé qué opináis vosotros. Hombre. Depende, ¿eh? Depende de la edad que tenga. Claro, es que fue muy el típico direct para cuarentones que hacen las palmas con las orejas con el remaster de un juego de hace 20 años de la GameCube. Pero para el público general, pues igual no tan llamativo como otros. No, no se presentó un solo juego nuevo. Bueno, pues que en general esto es Nintendo. La Nintendo de hoy es esto. Ah, pero yo esperaba algo más. Quiero decir, yo cuando acabó el evento o el vídeo, me quedé contento, pero luego al darle unas vueltas me dejó un poco frío, y eso que yo qué sé, por ejemplo, el Fashion Dreamer es GOTY, ¿sabes? Pero no sé. Ya. Yo no me puedo enfadar en demasía porque es un direct donde me dicen que voy a tener en la Switch el Baten Kaito, ¿sabes? 1 y 2. Pues no me puede enfadar. Entiendo que exista gente que, joder, refrito, tal, no sé qué. Hostia, sí, pero que cuando sacan tu refrito... La cosa cambia, tío. Yo, Diego, a mí me dio bajón hasta el Zelda, y me explico. En el podcast de los juegos más esperados ya comenté que yo tengo el miedo de, cuando juegue al Zelda, tener la sensación de estar jugando una expansión. Y estoy seguro de que va a ser un muy buen juego. Pero es que yo no sé si fue producto de todo el direct, la bajona del direct, y ya se me sumó eso, o qué. Pero bueno, eso es lo que dice todo el mundo, refritos y ya está. No me parece tampoco grave, porque entiendo que hay un montón de cosas que sacar de DLCs y eso, pues bueno, pues habrá que aprovechar. A ver, no estuvo mal, pero se podía esperar más. Y con lo que dices del Zelda, a mí el... Y bueno, ya sabéis lo que opino de Zelda y ya sabéis lo que opino de Nintendo en general y todo eso, que no hace falta esconder nada. A mí el vídeo del Zelda
me pareció malo. O sea, ya solo por el gráficamente, los colores, el tono del vídeo, también la sensación esa de que es un vídeo que nos podrían haber enseñado hoy, pero nos lo podrían haber enseñado hace un año y medio. No tenía nada especial. A mí me dan mucho miedo los vehículos, he de decir. O sea, no es algo que me convenza demasiado. Y es lo que sentimos todos, ¿no? Que seguro que el juego está muy bien, que seguro que el juego va a sorprender más de lo que nos esperamos y va a ser más diferente a Breath of the Wild de lo que nos esperamos, pero a mí me dejó frío. Me dejó, para enseñar eso no enseñes nada, pero a la vez pienso, es que si no enseñan eso, el direct en vez de 40 minutos dura 35, y si no enseñan el no sé qué, en vez de 35 dura 30, al final nos quedamos sin direct. Pero, no sé, igual casi el juego que más me sorprendió fue el... Ay, ¿cómo se llama este? ¿El de Level 5? ¿Es? ¿El profesor Layton? No, es que no sé si es de Level 5. ¿El de los policías? Sí, es también de Level 5. Sí. El Decapolis. Ah, sí. ¿Pero cómo se llama? Bastante chulo, sí. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Decapolis. Decapolis. Sí, el que parecía una especie de persona con furros. Sí, vale. Ese me gustó. Obviamente el Pikmin pues me gustó porque sé lo que es y tengo muchas ganas de Pikmin, pero luego también hubo mucho DLC, mucho pase de expansión. Obviamente pues todos estamos, bueno, la mayoría supongo que estaremos contentos con la adición de Game Boy y Game Boy Advance al catálogo de la Switch, que está bien, aunque a mí me parece que iniciar un catálogo con esa cantidad tan pequeña de juegos es un poco Nintendo, no me hagas esto, pero bueno, es eso, a mí me dejó un poco frío según iban, y más frío aún según iban pasando las horas. Y yo también, a mí también me gusta bastante Baten Kaitos. De hecho lo comentaba en plan broma, yo es que no conozco a nadie que haya jugado Baten Kaitos, y toda la gente está emocionada con Baten Kaitos. ¿Tú lo jugaste en su momento, Eric? Sí, sí, lo tengo aún aquí en la GameCube. No, sí, 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 yo también. También. Yo creo que me da un poco de cosa... O sea, quiero jugarlo, pero a la vez no sé si realmente quiero jugarlo porque me da que no es tan bueno como recuerdo. No, sí, sí, júgalo. Yo creo que te va... O sea, a lo mejor no va a superar la expectativa porque no todo se vive con la misma intensidad, menos cuando tienes 15 años, cuando tienes 30. Pero vamos, yo creo que te va a ser una semana apañada, ¿eh? Un Baten Kaitos ahí. Pues sí. Y a vosotros, que no sé, que ¿cuál fue el juego que más os gustó o que más es? O sea, obviando, ¿no? Obviando Zelda, obviando Pikmin, algo que os llamase la atención de esto. Bueno, pues por supuesto el regreso de una de nuestras franquicias más queridas, Samba de Amigo. Ah, es verdad. Hostia, pues... Que vuelve con una nueva entrega llamada Party Central. Oye, pues tenía muchas opciones multijugador y todo eso, ¿eh? Sí, como online, muy rico. Sí, sí, sí. No, no me pareció mal el Samba de Amigo. Lo que pasa es que los muñecos son más feos que hace 15 años, ¿eh? Ya, sí. Pero bueno, es que han pasado muchas cosas en estos años. Sí, sí, sí. ¿Y el Metroid qué? ¿Qué hacemos con eso, Diego? Yo ya me lo he comprado. Hostia, qué regular el direct, ¿eh? Es que, a ver, yo... O sea, yo creo que Metroid Prime, sobre todo el 1, es un juego buenísimo. Es que es buenísimo. Es buenísimo. Y joder, es un remaster, pero remaster de los buenos. O sea, se nota un cambio visual y se nota una mejora muy, muy, muy buena. Y yo, vamos, estoy encantadísimo. No sé qué pasará con los otros dos antes del 4, pero vamos, esto tengo unas ganas de jugarlo enormes. Lo que pasa es que, claro, al final como... Es como una sorpresa, pero a la vez no, porque llevamos pensando que Metroid va a salir en Switch desde hace 3 años,
o cuatro. Pero, joder, o sea, ahora mismo es mi juego más esperado que sale, ¿no? En marzo, 3 de marzo, ¿puede ser? Yo te voy a decir una cosa. ¿Salió ya? No, quiero decir en físico. Ah, vale. Sí, ahora, el principio de marzo. Yo te voy a decir una cosa. El Metroid, no me lo he acabado el primero, porque jugándolo en la GameCube, se me rompió la GameCube, ¿vale? Y se estropeó el archivo dañado, no sé qué. Bueno, una movida extraña. Pues cuando ya me pude conseguir otra consola, me dio pereza volver a empezármelo. Y es un juego que nunca me llegué a terminar. Así que no veo mejor alimento ahora mismo cuando esto salga que darle. Sí, lo entiendo, porque es un juego muy complejo. O sea, en el sentido de si tú te pones a jugar y se te rompe la consola y estás 2 meses sin jugar... Sí, luego encima volver a jugarlo desde el principio es... No, y habían salido otras cosas, y lo típico. Y ya se me quedó ahí pendiente. Es uno de los pendientes estos que tengo que quitar de mi lista y ideal, vamos. Me viene como anillo al dedo. ¿Y qué os pareció el Splatoon Autómata? Porque vosotros sois de Splatoon, tú sí, Eric, ¿no? Yo solo he jugado al primero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no sé. Tenía la sensación de que tú eras muy de Splatoon. Le di bastante al primero en el modo online, de hecho, con mis amigos. Fue la época cuando la Wii U estaba viva y eso. Y, hostia, siempre he querido volver a la saga y tal, pero como que nunca he encontrado, o pienso que ya se me ha pasado como el arroz con esta saga. Pero bueno, siempre me queda el comodín de mis chiquillos están por ahí, están creciendo y puedo ponérselos y usarlos como excusa para ver el juego y jugarlo yo con ellos, así que todavía tengo esperanza con él. Yo ya os lo he dicho alguna vez, a mí Splatoon es un juego que me encantaría que me gustase, pero el modo un jugador me lo paso muy bien jugando, pero el multijugador me cuesta un poquitín. A mí me gustó mucho, tío. Me parecía muy, muy entretenido el tema ese de... No, al final es muy desenfadado. Tienes que pintar más que el otro equipo el campo de batalla, mientras el otro equipo intenta pintarlo también. Pero era una experiencia muy, muy divertida, la verdad. Y no sé cómo ha evolucionado el 2 y el 3 con respecto a lo que yo jugué en el primero, incluso. Así que por ese lado sí que tengo una pequeña curiosidad, incluso de ponérmelo un día para ver qué tal está, ¿sabes? Ya os diré. El que le tiene que molar a Iván, sin duda alguna, es el Sea of Stars, ¿no? Pero si te digo, no sé cuál es. Joder, macho. O sea, ¿así me vienes de preparado al podcast? No, joder, que yo no tengo Switch. O sea, lo he estado mirando esto por curiosidad y tal, por estar informado, pero... Al final son juegos que no voy a comprarme. No, hombre, pero el Sea of Stars va a salir en Play 5, en Play 4, en Windows, en Mac... Sí. Es el RPG este muy clásico. ¿Sabes? Sigue en plan de Super Nintendo. Sí, sí, de los que hicieron el... ¿Cuál era? El Messenger, ¿no? Creo que era. Sí. Ay, es que me da... Estos juegos así tan retro me dan un poco pereza. O sea, a este tipo de RPGs así en plan viejuno, ya les pido que sean un poquito más vistosos, tipo como el Octopath Traveler 2, que sí que me gusta mucho la estética que tiene. Pero esto lo veo ya un poco, ya como un poco resobado. No sé qué os parece a vosotros. Sobre todo desde que salió el RPG Maker este, que puede hacer un juego de este estilo en una semana, es como que les doy menos valor. Seguramente sea una tontería mía, ¿no? Pero me pasa eso. Yo creo que tiene buena pinta, la verdad. Sí. No sé. Tú, Alex, ¿qué? Cuéntanos, háblanos de algún juego que te inspirase. Un poco hater, ¿eh? Del directo. Sí, hay uno... ¿Estás negativo con el directo? Sí, negativo. Hay uno que sí me apunté ahora que estoy con los Danganronpas, que es el Master Detective Archives. Sí. Rinko se llama. Y bueno... yo qué sé, tampoco te creas que me llamo mucho, porque ahora que voy por el... ya he terminado el segundo y bajona, y ahora estoy con el tercero y de momento bajona también, o sea que no estoy yo muy, muy convencido tampoco, ¿eh? Pues nada, Nintendo, haznos otro direct que este no nos ha gustado. A ver, cosilla, lo que pasa es que
Esto es el como cuando tienes un festival y te gustan más los grupos de mitad de tabla, ¿no? Estos que sean con el nombre de tamaño medio, ¿no? Pues un poco este rollo. Por ejemplo, tiene su valor también que se haga, por ejemplo, el remaster este de los tres primeros Etrian Odyssey. O el Advance Wars 1 más 2 este, que ya parece que por fin va a salir. Joder, seguro que han tenido que cambiar tantas cosas para que salga. Hubo cosillas. Del que no hemos hablado y que seguro que va a ser bueno y que tenía una pinta preciosa es del profesor Layton. Sí. Bueno, se nota como más bonito, ¿no? Sí. Precioso, precioso. Pero bueno, no. Pues eso. Es que yo creo que además se viene la Super Switch. Yo ya la voy a llamar Super Switch. Claro que se viene. De hecho, yo creo que se viene ya, ¿eh? Y bueno, no lo hemos mencionado, pero además de ponerle fecha y enseñar nuevo trailer de Zelda, pues se ha confirmado que los juegos de Switch se apuntan al carro de subirse 10 euritos. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no, hasta ahora valían. O sea, Zelda va a valer como 10 euros más de lo que solían valer las novedades de Nintendo. Y ya, yo tengo la teoría de que eso es porque va a salir la consola nueva ya y ese va a ser el precio que van a tener los juegos en la nueva Switch o como se llame la nueva consola que saque Nintendo. Es que tengo la sensación de que hay más juegos por ahí y no los enseñan porque quieren enseñarlos con la consola nueva claro, o... Claro, claro. Y aquí yo creo que estamos todos de acuerdo en que van a repetir la jugada que hicieron con el Breath of the Wild de sacarlo de lanzamiento para la nueva consola. Y que sea un juego intergeneracional. ¿Cuál? ¿El Tears of the Kingdom? No, hombre. ¿Sale la consola? Es muy pronto, es muy pronto, es muy pronto. Se lo dudo. Lo que sí que creo es que Metroid Prime 4 es para la Super Switch. Sí. Por ejemplo. O creo que el nuevo Mario, que tiene que... Es que estoy casi convencido que hay un nuevo Mario por ahí. Super Mario Odyssey 2 está hecho. O sea, ese juego lo tiene Nintendo hecho ya y... Con los gráficos buenos ahí a tope y está esperando la Super Switch, como yo digo. Cuando digo que vas a ir para nueva consola, no quiere decir que la nueva consola vayan a sacar en mayo cuando salga el Zelda. Quiero decir que luego cuando salga vendrá una versión en plan Enhanced Edition. Ah, es que como dijiste que salía ya. Ya, yo también. No, digo que... ya, pero, y cuando digo ya, yo estoy pensando más bien igual en Navidad. Que la anuncien este verano, ¿sabes? Y la sacan en Navidad. Algo así. Marzo de 2024. Marzo, sí. Eso te iba a decir. ¿Puede ser? Puede ser. En fin. No sé, no dio para mucho más el evento de Nintendo. Tío, dime. Yo quiero comentar una cosa para finalizar lo de Nintendo. Y es comentar en todo el lo que trailer quieras. De Zelda me alegra mucho un detalle. Y es que... Es que se nota que se han fijado en los mundos, en uno de los mejores mundos abiertos. No vas a hablar de Sonic, ¿verdad? Y es que se ven raíles. Joder, ya estamos llegando. me alegra mucho. Pero es que hay trenes. Pique. Qué listo, qué bien tirado, ¿eh? Joder, qué miedo. O sea, vuelvo a decir lo mismo. Qué miedo me dan los vehículos. Qué miedo me dan. Está claro que se va a poder controlar a Zelda, ¿eh? Vamos a poder controlar a la persona que da nombre a la saga por primera vez. O por primera vez no, pero casi. Eso parece, sí. Sí, sí. Y es que no me gustó nada el tráiler, ¿eh? Nada, nada, hostia. Nada, nada. Todo muy morado, todo muy... Con lo celdero que eres tú, ¿eh? No, sí, ya sabéis que no hay nadie más celdero que yo, pero no sé, no me convenció. Pero bueno, no voy a hablar mal de Nintendo. Nada, no pasa nada. Hostia, deja que salga, te va a quitar toda la maleza del cuerpo, muchacho. A ver, ¿qué es esto de que Hi-Fi Rush da pistas de Evil Within 3? Ah, pues sí, señor. O sea, la gente que no se le escapa una ha descubierto que en uno de los rinconcitos del juego pues hay un monitor de ordenador donde aparece el texto: Sequel to popular survival horror game franchise announced. Anunciada secuela de un popular franquicia de survival horror, y todo el mundo está ya con el subidito de que se va a anunciar el Evil Within 3.
Este es un, o sea, este consideran, es ellos consideran Evil Within popular. Pues parece ser que sí. O sea, igual que en el Uncharted 3 pusieron el huevo de Pascua ese con los periódicos de la infección esta del hongo, que ya adelantaba el inminente anuncio de Last of Us. Pues aquí la gente ha querido ver que esto es una pista de que se va a anunciar el Evil Within 3 prontito. Joder, pues a ver si. A ver si es mejor que el segundo y que el primero. No sé yo. Yo creo que esta gente ya no está para esto. Quiero decir que después del éxito de Hi-Fi Rush y después de las hostias que se han pegado con el Ghostwire Tokyo, yo creo que van a intentar hacer cosas un poco diferentes. Mm. ¿No? Sí, sí. A mí me, o sea, quiero decir, si hacen un Evil Within y está guay, perfecto, pero ojo, o sea, yo ya sabéis que yo no jugué Ghostwire Tokyo, pero yo prefiero eso que te llevas. No, pero o sea, valoro más un Ghostwire Tokyo que un Evil Within 3. Sí, eso es porque no ha jugado. Eso está raro. Hostia, qué malo que es el cabrón. Oye, que a Eric le moló. A ver, Eric. A mí me moló relativamente. Yo ese juego lo voy a seguir defendiendo, pongáis como pongáis. Y tiene cosas que me flipan. A mí la estética me parece increíble. El diseño de los yokai me gusta. La idea general me parece una idea brillante. Claro. Pero es que la ejecución es muy mala, muy mala. Está muy mal. Sí. Eric, ¿qué tal con el Hi-Fi Rush? Ya que me hiciste un embargo el programa anterior, pues ahora que estás aquí, habla todo lo que quieras del Hi-Fi Rush, macho. Nah, o sea, digamos que la borrachera inicial, ¿no? Estoy un poquito más calmado, pero estuve en éxtasis con este juego. Y bueno, me imagino que todo aquel que tenga, iba a decir ojos en la cara, pero no, simplemente el que lo haya probado, sabrá por qué, porque es un juego que a mí prácticamente me parece un juego perfecto. O sea, creo que todo lo que hace lo hace más bien que mal, por no decir incluso rozando en algunos apartados la excelencia. Y sobre todo por el contexto en el que llegó. Fue un contexto de... creo que estábamos viéndolo Alex y yo, aquí el Microsoft es el evento y tal. Y claro, fue de repente ver eso, en plan, hostia, qué guapo y qué buena pinta, y papam, 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 y sale ya. Y nos quedamos en plan, ¿qué? Y claro, te mete de alguna manera en la energía, ¿no? Me parece que el anuncio del juego va acorde con la energía del juego. Fue un anuncio, o sea, hasta el anuncio fue perfecto. Fue una manera ideal de presentar un juego tan enérgico, con tan buen rollo, de una manera tan rápido, ¿no? Y rítmico todo, y era como, venga, pa, 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 lo tienes después del game. Aquí. Va un zorro de Phil Spencer, ¿eh? Bah, qué bueno, qué padre. ¿Cómo sabes que esta mierda le gusta mucho a la gente? Lo de la Bioware Now. Es que sí, psicológicamente es como que el juego tiene menos valor. O sea, da la sensación esa de, ah, anunciado, sale ya, no está en físico, lo tienes ahí en el Game Pass. Y da la sensación de que es menos juego, pero yo sigo pensando, 2 semanas después de habérmelo pasado, bueno, no me acuerdo, 2 o 3 semanas después de habérmelo pasado, yo estoy convencido de que este juego va a ser de lo mejor del año, sin duda alguna. Sí. Sí que lo. Eso, pero. Pero porque sorprende incluso, ¿no? Que Tango. Por eso son gente que viene, que son juegos regulares. Habrá gente que le guste más, que le guste menos, ¿no? Pero que de repente hayan cambiado, ¿no? A mí me lo parece que es un cambio brutal con respecto a anteriores cosas que han hecho. Y sobre todo, que lo hayan clavado de esta manera. Que posiblemente el juego tiene mucho margen de mejora y a poco que esta gente haga un brainstorming ahí para una secuela, hay miles de ideas que posiblemente veamos y de, hostia,
¿cómo no se les ocurre poner esto en el primer juego? Pero tal como está ahora mismo, te digo, me parece un juego para necesario para 2023 y para la industria en general. O sea, me parece un juego súper relevante ahora mismo. Porque yo no sé cómo lo viviste tú el jugarlo, Diego, pero ¿no tenías la sensación de decir, joder, echaba de menos esto y no lo sabía? Sí, sí, pero es que además mucha gente, bueno, mucha gente no, porque ahora ya se ha comentado más, ¿no? Pero al final Tango, piensas en Tango, piensas en Evil Within y piensas en Ghostwire Tokyo, pero joder, ahí hay mucha gente que viene de Devil May Cry, que viene de Beautiful Joe, sí, que viene de Project Number 3, que viene de muchas cosas que se parecen mucho a este Hi-Fi Rush. Y parece que Hi-Fi Rush es una amalgama de todo lo aprendido y joder, es que es muy bueno. A ver si sale en físico, eso es lo primero. Sí, más le vale, o sea, más le vale a Phil Spencer sacarme esto en físico. Que aún la hostia. Y joder, si es que si no tenéis la Xbox, yo qué sé, si tenéis un PC, intentad jugarlo, porque es que está muy guay. Está muy guay. De hecho, el problema que nos comentaba Iván, que él nos comentaba que se le iba muy malo en los juegos rítmicos y tal, se lo hemos repetido por activa y por pasiva. O sea, Hi-Fi Rush, dentro de que es un juego de ritmo, tiene muchas capas. Entonces, piensa a la vez en una persona que logre dominarlo y juegue al combo, juegue al detalle, juegue al... Y piensa en personas que les pones la canción de la Macarena y no saben hacer el baile. Entonces, ahí está la gracia también, que es un juego que hasta en su dificultad, ¿no?, o en su manera de aprendizaje, por decirlo así, es perfecto. Es que si este juego, uno se puede decir, se está flipando, bueno, es que no sé qué, es que no sé. Posiblemente, chicos, si no está cualquiera que me esté escuchando, pero si para mí esto no es un 10, no sé qué lo es. Porque a mí, yo creo que me parece que es un juego de 10. Yo creo que es un 10. Y es que además tiene el típico problema que tienen muchos juegos de este estilo, de que empieza muy fuerte, luego hay un pequeño valle, pero es que acaba tan bien. O sea, los últimos tres niveles son tan maravillosos. Pero, sí, pero el valle, hasta la zona del valle, es que los personajes, o sea, todo lo que te acompaña en la aventura, en la zona de valle, que entiendo lo que me estás diciendo, pero es que al final el valle, hacerlo... O sea, el juego te da las herramientas para que la zona de valle, que además es la zona donde, desde mi punto de vista, tiene unos combates muy interesantes, como el de que estás como en un suelo electrificado que va cambiando por cuadrícula mientras estás en medio de un combate, ¿no? Es un nivel un poco tedioso ese y demás, pero es la zona, el valle, donde más enfrentamientos llegas a tener y entonces depende de ti, claro, hacer esa, o sea, el juego te da las herramientas para que tú esa zona la transformes en algo rítmico, en algo que sí que fluye. Entonces, que si no fuera por el valle, quizás tampoco disfrutarías tanto el final también. También, a lo mejor estaba pensado así, tío. A saber. Sí, sí. Mira, es que es impepinable, esto es una cosa histórica y hay que jugarlo. Todo el mundo debería jugarlo. Porque vaya melocotonazo, tío. Dios, ¿puedo decir una cosa rápida fuera de guión? Dale. GoldenEye. Hostia, ya no la ha metido. Pero no os preocupéis porque no voy a hablar bien, voy a hablar mal. Es que es lo que yo te comentaba, que hay gente enfadada. ¿Qué pasa con esto? Pues que no está bien. Que no está bien. O sea, lo primero, el de Switch y el de Xbox son dos juegos diferentes. No están emulados de la misma manera y cada uno de ellos tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, no hay... Ninguno de los dos es mejor que el otro y ninguno de los dos es peor que el otro, pero ninguno de los dos es suficientemente bueno. Hay problemas con el frame rate, hay problemas con las texturas, la emulación está un poco extraña.
el control está mal. Yo tengo un problema enorme con el control y es que GoldenEye está hecho o estuvo hecho en su momento para el mando de la Nintendo 64. Y es así, y hay gente a la que no le gusta el mando de la 64 y hay gente a la que sí, como es mi caso, a mí me encanta el mando de la 64. Y funcionaba con los botones C, los cuatro botones amarillos con los que hacías pasos laterales, lo que os contaba el otro día, yo creo, ¿no? Al final GoldenEye es un juego muy horizontal y juegas mucho con el paso lateral. Y en el momento en el que ese paso lateral lo llevas a un stick y izquierda y derecha funciona como paso lateral, pero arriba y abajo funciona como mover la mira hacia arriba y hacia abajo, yo me he sentido malo. O sea, yo me ha costado pasarme GoldenEye y de hecho ayer, antes de ayer, estaba jugando y diciendo, joder, igual es que se me ha olvidado jugar. Y me puse el de la 64 y dije, no, es culpa de... Y el frame rate está como capado a 30, pero luego en Switch tiene bajadas. Es como... Está mal. No entiendo muy bien lo que ha pasado con este remake. Sobre todo que sí, que es una maravilla recibir este juego, que es una maravilla que todo el mundo tenga acceso a él, teniendo en cuenta lo complicado que ha sido, porque que si derechos de Nintendo, que si derechos de Microsoft, que Rare, que pasó de una a otra, que MGM, los derechos de la franquicia y tal. Pero yo no creo que el remake haga justicia al juego. O sea, me parece un poco feo. Y que sí, que se puede jugar y es perfectamente jugable, pero sigo pensando que es peor que el original y no mola. No mola. Porque incluso comprándote el mando de la 64 para la Switch, yo estoy 100% convencido de que no se ve, o sea, que no se juega igual, no se siente igual. Y una pregunta. ¿Cuál de los dos te parece que es menos malo? A ver, es que el de Xbox, al verse mejor, se ve peor. Pero va fino de frames, va a 30 todo el rato. El de Switch tiene bajadas y visualmente es como más cercano al original. O sea, yo os diría que es mejor el de Switch simplemente pues porque tiene el multijugador. Pero el multijugador va bastante mal. Es todo un poco extraño. Pero, no sé, me da como... O sea, me da pena que salga esto y que yo hace un par de días me pusiera la 64 para jugar al GoldenEye. ¿Sabes? Como, joder, cabrones. Y también me da pena porque os acordáis de que se filtró el remake aquel con los gráficos tochos que dabas al F5, al F10 y te cambiaba entre los antiguos y los nuevos. Y ahora ves esto y dices, hostia, cabrones, al menos hacedlo bien, ¿sabes? Pero bueno, ese era mi dato de hoy. Hoy estoy de mal rollo con todo, pero es la verdad. Es que es una pena, o sea, al final, porque como has comentado, para poder sacar esto han tenido que resolver un laberinto legal del copón, porque hay un montón de historias de derechos y de licencias y de estos rollos, y que al final la parte de hacer el juego quizás es la parte un poco menos, o sea, entre comillas, la parte fácil, ¿no? Es donde la han cagado. A ver, si es que, no es que, me refiero, ¿no? Si igual tú mismo, Iván, tú te pones el GoldenEye ahora en la Xbox o en la Switch, que no tienes ninguna de las dos, pero bueno, si te lo pusieras, igual dirías, ah, pues perfecto, pues lo que me esperaba, lo que recordaba y tal, pero para una persona que lleva jugando GoldenEye ininterrumpidamente durante 20 años, se nota. Doy fe. Y no mola. A ver, a mí es que me pasa una cosa, yo no soy especialmente fan de los juegos de Nintendo 64, bien lo sabes. Pero sin embargo, si me diera por jugar a uno, yo no los concebiría fuera de la Nintendo 64. O sea, son juegos tan unidos al mando. Pasa como con los juegos de Wii. O sea, hay emuladores y hay movidas, pero no es lo mismo. Sí, tal cual. Y yo qué sé, disparar con el Z
con el botón Z, pues tiene ciertas cosas que, y joder, a mí me da pena porque, vamos, o sea, yo sigo pensando que GoldenEye y Perfect Dark son sin duda alguna los mejores shooters de consola de la historia, a pesar de los años que han pasado, pero es que es como, joder, me lo sacáis ahora y me tengo que volver al juego del 97, pues hostia, igual deberíais haberlo hecho un poco mejor, pero bueno, ya está, siguen siendo los mejores igualmente. En fin, que Eric, Alex, estáis calladísimos, vaya chapa que estamos dando. Yo me estaba aguantando la risa, porque a medida que hablabas del control, me estaba imaginando a Pierce Brosnan en la vida real moviéndose lateralmente, con la cadera para un lado y el pecho para otro. Bueno, es que la manera correcta de jugar a GoldenEye es yendo a paso lateral. No, sí, es que hay otra manera. Se nos ha olvidado, pero en esa época no existía el movimiento de 360 grados. No. O sea, yo me acuerdo que estaba en esa época, era cuando el rollo del Duke Nukem en 3D y todos estos juegos, ojo, no tenían apuntado libre. Tú movías de 180 grados, pero la verticalidad era como automática, ¿no? Sí, sí. O sea, da igual a la altura a la que tuvieras el enemigo. Tú tienes que centrarlo a nivel horizontal. Sí, sí. Y es que es eso. O sea, Perfect Dark un poco menos, pero GoldenEye no está hecho para jugar con dos sticks. No es un juego hecho para eso. Y de hecho lo hace más complicado jugar con un control moderno, porque no está hecho para eso. Pero bueno, ya paro con mis fatigas. Y ya lo último, pero es sobre lo que decía Iván, de que es súper cosa de la consola, porque yo sigo jugando a Doom, al original, y se ha añadido la verticalidad con el tiempo, y le sienta súper bien. Pero en este caso lo que decís, yo creo que es ligado a la consola, al mando. Sí, tal cual. Lo que es acojonante es que 20 años después no puedan hacer un port o algo adaptado, tío, a los tiempos. Coño, si tanto interés hay por siempre mantenerlo en el foco, coño, hacer un remake, joder, de cero. Déjate de remakes, que ya hicieron un par de ellos y madre mía. Entre el GoldenEye que salía Daniel Craig, que bueno, un 6 verde. Pero el GoldenEye Rogue Agent, aquel del espía que tenía un implante en el ojo y entonces le llamaban GoldenEye, madre mía, vaya juego, tú. Buf, eso sí que fue una violación de la franquicia a niveles... Pero bueno, enhorabuena Electronic Arts, como siempre, dando lo mejor. Venga, vámonos con juegos buenos. Forspoken, Iván. Ya vamos, está machete aquí, ¿eh? vamos con... A ver, esto va a ser un análisis un poco a pachas entre yo y Eric, porque somos los dos que lo hemos jugado. Y lo habéis disfrutado. Y es curioso porque es un juego que tiene problemas, es un juego que evidentemente tiene problemas. Sin embargo, pues dependiendo de la persona, pues puede llegar a ser disfrutable o no. A mí, yo estoy dentro de la gente a la que le ha gustado y Eric, en cambio, lo está odiando fuerte. Entonces, vamos a intentar ofrecer aquí un poco la cara y la cruz de Forspoken, que pues ya os lo presento. Es el primer juego de Luminous Studio, que es una nueva desarrolladora que montó Square Enix para hacer IP nuevas en plan de alto presupuesto. Pero la realidad es que al final Forspoken yo creo que no ha tenido tanto presupuesto ni tanto tiempo, ni quizá no ha tenido una plantilla tan grande como la ambición del juego hubiera requerido. Porque, en fin, tiene carencias que están claras y me imagino que ya todos habréis visto los análisis, que le han dado bastante para el pelo. Yo creo que están un poco exageradas las malas notas, la verdad. Me parece que es un juego que ha caído mal, por lo que sea, y hay mucha gente que le tiene muchas ganas. Pero, en fin,
Sí que es verdad que hay una serie de problemas que son claramente evidentes. Y nada, para empezar, el juego, la historia, la idea principal es tan topicazo que no es un, o sea, deja de ser tópico y es podemos hablar incluso de género, porque es básicamente un isekai. La protagonista, en este caso, una chica que se llama Frey Holland, que por circunstancias mágicas que nadie comprende, pues acaba trasladada a un mundo mágico de fantasía. Entonces, aquí se hace un poco el contraste, porque esta es una chica que tiene un trasfondo un poco marginal, es una chica a la que abandonaron de bebé y que ha estado pues acumulando pues una serie de problemas con la justicia por todos estos rollos de bandas y de robos y de estas movidas. Entonces, se ve en una situación un poco jodida y en un momento en el que, pues que, o sea, literalmente la chica está incluso pensando en quitarse la vida, se ve transportada a este mundo mágico de Asia y tiene como una nueva oportunidad de reconciliarse consigo misma y de volverse una persona pues más altruista y más... Y un poco como sacar del valor que ella tiene dentro y que no y que ella misma lo desconoce, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que este mundo de Asia es un mundo que también tiene sus problemas porque ha habido como un cataclismo y está todo un poco de bajona, todo un poco reventado. Eso se traduce en que la verdad es que es un mundo que no apetece mucho explorar porque está todo medio en ruinas. Está poblado por una serie de criaturas mutantes horribles y, en fin, a pesar de que es un mundo abierto, o sea, a mí me gusta mucho decir esto de que los mundos abiertos valen tanto como vale su mundo, ¿no? Y en este caso pues nos encontramos con un mundo que está lleno de actividades, pero no hay vida, o sea, no te encuentras con ciudades donde hay NPCs que te mandan misiones ni nada de eso. Sí que es verdad que hay una ciudad que es como el último reducto donde están todos los supervivientes, como el último vestigio que da de la humanidad, ¿no? Pero por el resto del mapeado, pues lo que te encuentras son básicamente pues los orbes del crackdown, ¿no? ¿Os acordáis los típicos orbes que vas coleccionando por el mapa y que sirven para mejorar tus habilidades? Pues aquí un poco igual. Está el mundo lleno de orbes mágicos que vas recogiendo y que te dan puntos de magia que luego utilizas para desbloquear nuevas magias. Y hay una serie de actividades, porque, como ya digo, apenas hay misiones secundarias como tal, sino que son actividades secundarias, en plan, pues entrar en las ruinas de un monasterio, una ciudadela o algo así, y eliminar pues, a los 200 enemigos que hay ahí dentro. Pues hacer las típicas pruebas de velocidad, de hacerte un circuito por debajo de un tiempo determinado. Hay unas pequeñas mazmorras que están bastante bien, que bueno, como mazmorra no valen mucho, pero sí que por lo menos te plantean una serie de combates, un jefe al final y una recompensa en forma de equipamiento. A mí esto me mola porque al final yo con lo que me quedo de Forspoken es con el sistema de combate. Y es que a mí el sistema de combate me ha parecido bastante, bastante chulo. O sea, en el juego hay, creo que hay en total hay 108 hechizos. Creo que tiene más hechizos que Elden Ring. Y o sea, todo el catálogo de magias que tienes a tu disposición es absolutamente, llega a ser incluso apabullante, ¿no? Porque al final en total tienes cuatro categorías de hechizos, ¿no? Como colores, ¿no? Son magias como elementales, ¿no? Entonces tenemos la magia morada, luego hay otra magia de fuego, otra magia de agua, otra magia de electricidad. Y luego dentro de cada grupo de magias, pues tienes dos árboles de habilidades que se utilizan pues con la típica pausa táctica. Tú pulsas el gatillo izquierdo para abrir el menú radial de selección de hechizo, que son hechizos defensivos, y luego con el gatillo derecho abres un menú radial también
de selección de ataques, o sea, de ataques de ataque, vamos, cada magia está dividida en defensa y ataque. Y el número de magias de cada tipo, pues es absolutamente exagerado. O sea, de ataque son básicamente jugar como si fuera un shooter, ¿no? Con disparos de, pues disparar flechas de fuego, disparar movidas elementales, ¿no? Pero los hechizos defensivos, pues sí que ofrecen unas posibilidades tácticas que molan bastante, porque puedes invocar por los típicos minions elementales que luchan por ti, puedes hacer pues muros, pues un muro de fuego, puedes hacer, pues yo qué sé, invocar un clon tuyo para que engañe a los enemigos. Tienes una serie de pues de posibilidades que te dan un toque estratégico al combate que a mi parecer yo creo que hace que mole bastante. Esto unido a que el personaje pues tiene mucha movilidad, a mí en este sentido me ha recordado un poco a Infamous. Es un juego que tiene un poco de elemento de parkour, pues vas trepando, vas escalando, puedes hacer un caballito de encima de los enemigos para esquivar sus ataques. Es un juego que te pide estar constantemente en movimiento y que yo creo en ese sentido pues cumple muy bien, porque el combate se hace muy ameno, se hace muy ágil. Aquí Eric creo que no está muy de acuerdo, porque el otro día pasó un vídeo haciendo un poco el tonto con un jefe. El combate posiblemente sea lo más salvable de Forspoken, la verdad, las cosas como son, ¿no? Eso es lo que te César. Pero vamos, a mí este juego me ha parecido la definición exacta de lo que es una porquería. O sea, todo me parece una porquería en él. Su mundo, o sea, es una auténtica vergüenza. No es bonito, no está como bien pensado para la forma en la que el personaje tiene de moverse. Todo el rato estás como, sobre todo cuando son momentos de verticalidad, ¿no? Estás como frenándote para dar una voltereta hacia atrás para poder subir a una pequeña roca, ni siquiera un pedazo de muro, sino te frena el ritmo constante del personaje. El personaje es horrible, está todo el día insultando, está todo el día enfadada, está todo el día diciendo palabrotas. La estrategia del juego se resume en, si es un personaje de tierra, usa el elemento cuerpo a cuerpo, si está en el aire, pues ponte el de disparar y se acabó. Y literalmente el juego te da la opción de pasarte algo como un jefe final, que fue el vídeo a lo que se refiere Iván, simplemente spameando esquiva y ataque. Te puedes pasar cualquier cosa con esquiva y ataque porque te vuelves intocable y no te baja tu nivel, porque digamos que el Frey tiene un sistema que se va como cansando, por decirlo de alguna manera, y pierdes momentáneamente tu magia. De esta manera ni siquiera pierdes tu magia. O sea, y el juego es algo que permite hacer, no es que lo rompas, no es que... No, no, eso está ahí, lo puedes hacer en cualquier momento y te vuelves indestructible. Por lo tanto, a mí es un juego que me ha dicho... O sea, nada, su mundo no me parece... La ciudadela es terrible, Iván. Pero terrible, o sea, no tiene justificación de Dios lo mal que... O sea, parece el Assassin's Creed de Ezio Auditore, la ciudad esa. O sea, literalmente parece de PlayStation 3. Es horrible en cuanto a diseño y en cuanto a... O sea, nos quejábamos de... Es que el Horizon Forbidden West internacional, puta mierda. Pues aquí tienes un exclusivo de PlayStation 5 que se ve infinitamente peor. Pero cuando sí, digo infinitamente Yo creo que de la parte técnica merece que hablemos ahora aparte, que hagamos un punto de aparte. Es que tela, ¿eh? Porque tela ahí, sí. Sí. A mí, pero a mí vamos, que sí quiero destacar, porque no quiero que todo sea mal, ¿no? Pero sí es cierto que el combate, a poco que le pones de tu parte para usar todo lo que el juego te ofrece, sí puedes tener un atisbo ahí de diversión que a quien le guste. Ojo, porque yo soy una persona que, yo qué sé, yo tengo mis mierdas, vamos, a mí el Ghostwire Tokyo
me pareció entretenido de alguna manera, también le encontré algo que me entretuvo y con eso me bastó para llegar al final. Entonces Forspoken tiene eso, tiene pequeñas cosas, habrá quien por el movimiento del personaje le guste, que sí que es bastante vistoso cómo se mueve Frey y esos movimientos de los que habla Iván, de las esquivas, sí que son satisfactorias de hacer, ¿no? Y sobre todo encajarlas después con un ataque. Entonces, cualquier persona que pueda encontrar un entretenimiento en alguno de sus puntos, se le puede hacer, es un juego de acabártelo, ¿no? De jugarlo hasta el final, porque sí que te va a dar algo que es suficiente para llegar a pasarte. Y eso quería decir, para no soltar solamente pestes de él. Sí, sí, a ver. Sí, como ya digo, a mí el combate me ha parecido bastante bueno. El mayor problema quizás sea el ritmo que tiene, y es que el combate para que realmente brille necesita pues tener un catálogo ya grande de magias, ¿no? El problema es que el juego tarda muchísimo en arrancar. Sí, o sea, igual sí, te tira como 5 horas de presentaciones y de rollos. Y con las peores magias, ¿eh? Y con las peores magias. Madre mía. Con las peores magias. Y de hecho, el juego tarda mucho en soltarte al mundo abierto. O sea, te mete unas chapas tremendas al principio. Sí, sí, sí. Suélteme del brazo, señora. Sí, sí, sí. Sí. O sea, el juego se piensa que es la primera vez que tú juegas a un mundo abierto en tu vida. Y es como que le da miedo que te pierdas y se lo toma con mucha calma, ¿no? Sí, entonces. Entre que tiene tanta introducción y tanto rollo y que luego tardas tantísimo en conseguir las magias buenas, las primeras impresiones que te da el juego son terribles. Sí, terribles. Entonces, sí que es verdad que luego cuando empiezas a avanzar, cuando ya empiezas a conseguir las magias de fuego, que es el segundo libro de hechizos que consigues, ahí ya empieza la cosa a despegar. Y ya cuando consigues los dos últimos libros de hechizos, los de agua y los de electricidad, ya es cuando dices, vale, ahora sí. Lo que pasa es que para llegar a ese punto, igual pues te has tenido que tirar pues sus buenas 10 horas igual. Y no sería extrañar que mucha gente diga a la mierda y se lo deje ahí por el camino. Luego también otra cosa que has comentado y la que estoy de acuerdo es en lo tremendamente mal que cae el personaje principal. Sin embargo, a diferencia de ti, a mí me parece bien que Frey caiga antipática, porque realmente forma parte un poco del personaje. Un personaje que está en la mierda, un personaje que es súper cínico y un personaje que constantemente le están pidiendo que salve el puto reino, ¿vale? Y es como de, señora, déjeme vivir, que yo no tengo ningún puto interés en salvar vuestro puto reino porque yo no soy de aquí. Yo quiero volverme a Nueva York a comerme mis donuts y a volverme con mi gatica. Y... Pero si no tiene dónde ir a Nueva York, ¿para qué quiere volver? Si es que el lore del juego es que ella está en la calle. Está tirada en la calle ahí. Claro, el tema es que ella está al borde del suicidio, está muy mal. Y cuando llega a Asia es como de que salir de Guatemala caer en Guatepeor. Porque no quiero tener poderes y que todo el mundo me venere. Dejarme volver a ser una desgracia, por favor. Es que no tiene sentido nada, tío, en este juego. Y es muy loco. Luego también tiene un tono que es muy... O sea, a mí me mola un poco este choque de tonos, porque por un lado se pone a explorar temas súper súper serios, súper trascendentales y por otro lado pues tiene un guión que está lleno de coñas marineras súper tontas. Qué malo. Sí, que sí. Algunas tienen gracia, ¿eh? Hay algunas que tienen su gracia. Y bueno, al final el juego, en las últimas horas se reconcilia un poco con esa parte tan seria que tiene y a mí el final, toda la parte del final, yo creo que siendo un juego que no está especialmente bien escrito y que no tiene un guión que sea especialmente bueno, pues sí que creo que los últimos compases al final acaba con dignidad. Pero sí, o sea, hay unos diálogos que son de traca. Yo llegué a un momento que, o sea, hay una escena en la que estás como, no sé si te acuerdas, que tienes que como que recoger unas resinas en unos árboles, que además es una parte bastante chula porque como que se inclina el mundo, está todo como desequilibrado, y fue como, ah, oh, qué chulo esto,
me gustó que pasase, quiero decir. Y hay una cinemática donde caes del árbol y de repente el brazalete, que es el personaje que acompaña a la heroína, del que, cual no hemos hablado, gracias a Dios que no hemos hablado de él, y salva a Frey de caer haciendo como una burbuja debajo de ella para que no se haga daño. Y ella le echan cara, en plan, has podido salvarme todo este rato y no has querido... No, no, yo te salvo cuando a mí me dé la gana, ¿no? Cuando tú... cuando te estás, te digo, como... Sí. Es así todo el rato entre los dos. Sí, o sea, todo, es como que sus poderes emanan del brazalete mágico ese que tiene, y es un brazalete que tiene vida propia y pues tanto el rato pues, intercambiando chascarrillos, metiéndose pullas y... Y para que os hagáis una idea, es ese humor tontorrón tipo película de Marvel, ¿vale? Que puede hacerse un poco cargante. Yo voy a dar el mejor consejo que os puedo dar si jugáis a Forspoken. Iros a opciones y hay una opción donde podéis reducir la cháchara esta al mínimo. Si la reducís al mínimo, yo creo que se queda una cosa fina. No es un mal consejo, la verdad. No lo es. Yo tengo que preguntaros algo. Se habló mucho de que la demo no era representativa del juego final y que le hacía un flaco favor al juego, etcétera, 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 etcétera. Yo me puse la demo. Duré 15 minutos. O sea, me pareció nefasto, nefasto. ¿Es realmente la demo tan poco representativa del juego final como se nos quiso decir? Yo creo que sí. O sea, yo para empezar es que la demo hace un muy mal trabajo a la hora de explicarte cómo se juega. Es un juego que tiene un control, que tiene su complejidad, porque es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a jugar. Y no llegas hasta... O sea, tú en el juego, hasta que llegas a conseguir todas esas magias, tienes que recorrer un camino de aprendizaje. Y la demo hoy te suelta de, venga, aquí tienes tu magia y aquí tienes terreno para pastar. Venga, más gente, echa a correr. Y yo creo que no... O sea, yo mismo lo probé y dije, vaya puta mierda, y borré la demo, ¿no? Lo que pasa es que luego le di una segunda oportunidad y la segunda vez que jugué ya sí que le vi la gracia. Y luego está el tema técnico, porque la demo tiene un... O sea, el juego tiene problemas técnicos, ¿vale? Pero no es ni mucho menos tan dramático como la demo, que va a pedales. Sí, la demo iba bastante regulín. Va bastante mal, bastante mal. ¿Tú Eric, ¿tienes algo que comentar sobre esto? O... A mí, o sea, me gustaría ver, el documental de Forspoken, porque... Algo ha pasado, o sea, es evidente que algo en el desarrollo ha pasado en este juego, porque era un juego que prometía una ambición que el juego final no tiene. O sea, no tiene nada de ambición este juego. Hay zonas, literalmente, que se llama laberinto, no sé qué. Bueno, el laberinto son líneas rectas, ¿vale? O sea, la finalidad de un laberinto es que tú te puedas perder en él. O sea, es imposible perderse en esos laberintos porque son putos pasillos en líneas rectas. Entonces, todo está... con desgana, todo tiene un aura de como ese mundo, ¿no? Todo tiene un aura de pobreza y quisiese saber qué vicisitudes ha tenido esta gente para que el juego sea tan poco ambicioso. No sé si me estoy... Sí. Es que es demencial, ¿eh? La poca gana que parece que tiene detrás, que te digo... Creo que tiene una buena idea, creo que tiene potencial para ser mucho, mucho más, ¿vale? Porque hasta eso, las misiones, tienes mucho que hacer por el mundo, pero todo lo que tienes que hacer por el mundo, todo lo que puedas hacer, lo haces en la primera hora de juego. De ahí en adelante es repetir, hacer cosas por el mundo. Y ya está. ¿No? Sí, a ver, esto que comentas... O sea, yo también veo aquí que ha habido problemas y esto es algo que se ve muy claro en todo el tema gráfico técnico, que yo creo que ya lo último que vamos a comentar. Y en fin, el juego hace uso del el motor Luminous de Square Enix, que es un motor que ya utilizaron en Final Fantasy XV. Sin embargo, por alguna razón, Forspoken, a pesar
de venir una generación por detrás, a pesar de ser exclusivo y de esos rollos, pues es un juego que visualmente se ve más feo que Final Fantasy XV. Sí, que Final Fantasy XV se ve, pero muchísimo mejor, que no es una cosa. Muchísimo mejor. Esto se ve clarísimamente en cuestiones como la iluminación, los cielos. O sea, Final Fantasy XV es un juego que todo. O sea, no tenía ray tracing ni tenía rollos de estos modernos, ¿no? Pero tiene un sistema de sombra que estaba bien, la iluminación era correcta, incluso tiene un ciclo día-noche que funcionaba bien. Aquí en Forspoken hay cosas rarísimas en la iluminación. O sea, hay partes en las que vas por la sombra, ¿no? Y está como todo iluminado. Y luego, en cambio, hay otras partes donde está todo como demasiado oscuro y no ves una mierda. Es como que... ¡Wow! Es como que a veces hay demasiada luz, a veces hay demasiada poca luz. Y tiene cosas que se ven borrosas o granuladas, no sé cómo explicarlo. Sí, o sea, ahí no llega nunca a la definición total. Es muy, muy extraño. Diseño de arte, es muy... Se ve todo como muy plano, muy como muy desagradable, no sé. Sí. A mí, o sea, la dirección de arte te puede gustar o no te puede gustar. Yo creo que dentro de lo desagradable que es, pues un mundo que está en decadencia, pues tiene su gracia, ¿no? El problema es que luego cuando te encuentras con esas texturas tan repetitivas, ¿no? Te encuentras un muro donde claramente es una textura que la han repetido, ¿no? Sí. Es un juego que es uno de estos juegos que yo llamo juego de editor, ¿no? En el que se nota que han hecho un edificio y lo han plantado aquí, y aquí han plantado un árbol, y aquí han plantado no sé qué. Sí, y no está todo como... becario, es una cosa plan, no está todo, no está todo bien integrado dentro del terreno, no está hecho de forma armónica. Y luego el rendimiento también no es óptimo. O sea, para los gráficos tan justitos que tiene el juego, que yo creo que podemos decir directamente que son gráficos decepcionantes, el rendimiento es muy malo. O sea... hay tres modos gráficos. El modo rendimiento, donde el juego va fino, pero la resolución pega un recorte brutal y lo ves todo como borroso, ¿no? Lo ves todo como si estuviera jugando en la Switch. Y luego tenemos un modo ray tracing que también recorta un poco la resolución, se ve todo guapo. Pero como el HDR y la iluminación están en la mierda también, porque están mal hechos, pues no acabas de verle la mejora tampoco. Y el modo fidelidad, el modo gráfico, pues se encuentra con la mejor resolución. Aquí el juego sí que se ve con nitidez. Aquí este es el único modo donde tú realmente puedes verle cierta gracia al tema de pues, las partículas de las magias, el movimiento del pelo del personaje. Hay detalles finos ahí que, por ejemplo, hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que el Frey físicamente va sufriendo desgaste. O sea, sufre quemaduras y tú le ves en la cara que tiene cicatrices de quemaduras, tiene heridas, se le mancha la ropa, tiene una serie de detalles finos que, bueno, que tienen su valor, ¿no? Lo que pasa es que cuando pones el modo gráfico sí que se ve todo más nítido, pero el rendimiento también sufre. Y no entiendo, o sea, yo no sé qué le ha faltado presupuesto, si le ha faltado gente, no sé. Han prometido que va a haber un parche de revisión donde van a atajar problemas, pero bueno, habrá que verlo. De momento el estado en el que está a nivel técnico gráfico no es el que se esperaría y desde luego no es el que se prometió. Sí, no, una vergüenza. Es un juego, ya, aunque arreglen el apartado gráfico, o sea, todo lo demás acompaña tan poco al... Que quiero decir, es un juego que tú lo sacas en PlayStation 4 al principio de la generación como... Es que parece una prueba de lo que pueden ofrecer los mundos abiertos. Es que es una cosa muy extraña. Es un juego que parece viejo. Salvo en su... en su forma de moverse, ¿no? En su movilidad y el combate que está... Ok, podemos aceptar que el combate... que tampoco me parece a mí nada revolucionario y demás, pero bueno, entiendo que sea algo divertido dentro del juego. Le quitas eso y el juego es viejo en todos los aspectos.
pero muy viejo, ¿eh? No te digo viejo de hace 5, no, no. Viejo de hace 20 años, o 10 años, o 15 años, una cosa muy, muy loca. Y... Al menos no es muy largo, ¿no? Bueno, no. Yo lo he hecho a sus 30 horas, ¿eh? Uf, qué dices. Sí, sí. Y no he ido en plan completista, ¿eh? Me he dejado muchas cosas. Madre mía. Hostia, son muchas, ¿eh? Sí, bueno, a ver, ya te digo, a mí yo me lo he pasado bien. A mí me parece un juego que está entretenido, que está apañado. Sí que es verdad que tiene puntos que son decepcionantes, tiene problemas. Pero coño, yo peores mierdas me he echado yo a la cara, te digo la verdad. A mí me ha cumplido, a mí me ha rentado. También te digo una cosa, que yo este juego lo pillé por 40 euros. Igual si me hubiera gastado 80 pavos en la Store no lo vería con los mismos ojos, ¿no? Sí, total. Pero vamos, no sé, yo creo que a poco le saquen unos parches que solucionen un poco el aspecto técnico, yo creo que se queda un juego disfrutable. Un 7 majo, yo creo que sí. Iván, tú que eres un conocido, ¿quién se encarga de pillar las exclusivas en Sony? Porque vaya, ojo, macho. No lo sé, pero entre Goldwire, Tokyo, Deadloop y este, joder. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, yo creo que eso lo hace Jim Ryan en persona. Y de los tres, el mejor es el Ghostwire Tokyo, ya sabes. Sí. Pues posiblemente. Porque sí que sí. Si este te ha entretenido, Iván, te recomiendo que de verdad juegues al Ghostwire Tokyo, que te va a gustar. No, sí, yo jugué. ¿Tú lo llegaste a jugar? Vale. No, sí, pensaba sí, que sí. Lo tenías ahí de lado. No, esto fue Jim Ryan aquí a la oficina de Square Enix y decimos, mira, Jim Ryan, estamos haciendo aquí un juego de una chavala aquí que se va a un mundo aquí de magia, ¿sabes? Oh, qué guapo este lo que veo yo para mí. ¡Fua! Mira cómo salta, ¿eh? ¡Fua! Para play. En fin. Para que lo quiera. Sí, sí. Exacto. Pues que... Ahora, bueno, ¿qué pasa, Diego? Que se supone que ahora toca el Sonic, pero parece ser que ahora de repente el Sonic es bueno. No es bueno. Es muy bueno. Bueno, yo creo que podríamos llamar a este programa el especial Mundos Abiertos Pochos. Yo he leído cosas en este grupo muy buenas sobre Sonic. Y estoy deseando escucharlas a ver qué es todo esto. ¿Qué son todas estas falacias que se están diciendo sobre el erizo azul? Vamos a verlo. Vale, pues empiezo yo, Eric. Sí, sí, dale, esto es tú y yo acompaño. Vale. Pues a ver, Sonic Frontiers, vamos con él. He sacado el año pasado, en noviembre de 2022... desarrollado por Sonic Team, que es el estudio que lleva toda la vida haciendo los juegos de Sonic, desde el primero, desde el de Mega Drive del 91. Y por resumir el género, pues plataformas de velocidad de mundo abierto, tipo Sonic Adventure, lo que eran los Sonic Adventure, pero adaptado al mundo abierto. Primero voy a explicar cómo funciona el mundo abierto y luego, si quieres, Eric, nos metemos ya de lleno. Venga. Un poco a comentar como nuestra visión de cómo lo hace, si lo hace bien, si lo hace mal. Venga. Vale, pues Sonic Frontiers empieza con un nivel lineal de los de toda la vida, de los de Sonic Adventure, y una vez lo terminas, voy a intentar ser rápido, ¿vale? Para explicarlo, porque son muchas cosas y... Gonna go fast, Alex. Sí, hay que ir rápido, hay que hacer honor al erizo. Y terminas a la que terminas ese mundo lineal, pasas a... El juego te deja libertad total y te mete en el mundo de lleno, para que tú ya empieces a ir por los raíles, a hacer puzzlecitos, a combatir. Te da la libertad ya desde el inicio. Vale, lo primero que hice al empezar fue quitarme el HUD, cosas del HUD, porque... lo odio, no me gusta ver los juegos sobrecargados. Y le quité, hay un velocímetro, hay un... cosas inútiles, una brújula, que tampoco le... Bueno, te da la opción incluso de cambiar la velocidad de Sonic, la inercia, que eso está bien. Yo eso no lo toqué, pero incluso el estilo de juego.
porque hay dos estilos. Hay estilo de velocidad, que es para que para los que llevan toda la vida jugando, gente que tiene buen manejo, y otro modo que es acción, que no lo he probado, pero simplemente ralentiza el juego para hacerlo más sencillo. La cámara creo que la aleja también. Pues bien, lo primero que ves en el mundo abierto ya es la cantidad de raíles sin sentido por el aire, por el cielo, que hay. Plataformas por un lado, puzzles por el otro. Está cubierto de cosas el mapa. La primera zonita es un poco más lineal del mundo abierto, pero luego ya se te abre todo al completo. ¿Qué pasa? El mundo abierto, para ir de mundo abierto, son cinco mundos, ¿vale? Voy a ir hablando de mundos abiertos, pero para que os hagáis una idea, son cinco. Cinco zonas muy amplias, y para ir de mundo en mundo lo que tienes que hacer es, tienes que recolectar las siete gemas, las siete esmeraldas del caos, que son estas desde los primeros juegos, las esmeraldas. Y para desbloquear esas esmeraldas, que están esparcidas por el mundo, tienes que conseguir unas llaves, ¿vale? Que esas llaves, a su vez, se tienen que conseguir con los mundos lineales, estos niveles lineales, que están repartidos también por el mundo, ¿vale? Que para dentro de cada mundo lineal, pues tienes cuatro retos. Dentro de esos mundos, siempre, en todos los mundos lineales, tienes cuatro retos. Cada uno desbloquea una llave, que son terminar el nivel, conseguir un número específico de anillas, conseguir unas monedas rojas, que son como cinco monedas rojas que están como esparcidas por el mundo. Y otro reto que es terminar el nivel en un tiempo concreto, ¿no? Para conseguir el rango. Vale, eso es lo principal para pasar de mundo a mundo, ¿no? Para terminar ese nivel y pasar al siguiente, mundo abierto. Eso principalmente. Lo interesante del Sonic, de Sonic Frontiers, que me encanta, es que la exploración no es algo que sea la justificación que yo veo. No es algo que sea que lo hagas, que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Es algo casi que estás obligado, ¿no? Porque al principio tienes el mapa del mundo vacío, no tienes nada, y a medida que exploras te vas encontrando como una especie de puzzles. Esos puzzles utilizan diferentes mecánicas. Van dando giros a mecánicas diferentes de Sonic, ya sea esta mecánica de salto y lanzamiento, o son como pequeñas pruebas. Esas pruebas, a su vez, una vez te pasas esa prueba, desbloqueas lo que es una parte del mapa, y ahí ya puedes ver todo lo que hay esparcido, ¿no? Todo lo que hay esparcido por esa zona concreta que desbloqueas del mapa. Y aparte desbloqueas atajos, que esto también lo voy a comentar luego, la importancia de los atajos y del movimiento en el mapa. Porque aquí veo, yo, para que os hagáis una idea, yo el último Sonic que yo he jugado en 3D fue Sonic Adventure 2. O sea que el último juego que yo he jugado de Sonic en 3D es un juego de Dreamcast. Yo me considero fan de Sonic, pero todos los juegos, para mí, en mi visión, todos los juegos que han venido después de Sonic Adventure han sido o malos, o juegos que no aportaban nada. Que podían aportar alguna mecánica nueva, pero que vivían de un juego de Dreamcast. Y ahora comento la importancia que le veo yo y del mundo abierto. Esto es el funcionamiento, ¿vale? Cómo funciona el mundo. Ahora vamos a empezar un poco con el tema de lo que a mí me ha enamorado del juego, y es, primero, esa libertad que te da, donde antiguamente era una sucesión de niveles. Hablo antiguamente desde Adventure en adelante, o sea, desde Sonic Generation, Unleashed. Te iba a preguntar, ¿el Sonic Generation no te pareció bueno, Alex? A mí, yo no, a ver. Hablo de corazón, no, que, no, ¿eh? Que no los he jugado, pero no,
Pero los he visto, o sea, porque me pasa un poco como con Pokémon. Yo llevo años queriendo jugar a un Pokémon, pero dado el nivel tan paupérrimo de los Pokémon, me es imposible jugarlos. Y en el caso de Sony me pasaba un poco esto, que quería ver, siempre lo veía con ganas, ¿no? De a ver si este es ya va la vencida. Y en este caso sí. Bueno, no he comentado que en ese mundo abierto tienes una serie de coleccionables y de cosas, de objetos que o bien te suben, pues por ejemplo hay unas semillas que te suben el daño que haces, o bien hay dos tipos de semillas, ¿vale? Una que te sube el daño y otra que te sube lo que es el turbo, la capacidad del turbo. Luego hay unos cocos que son como los Koloks de... Son como los Koloks, para que os hagáis una idea, de Breath of the Wild. Que estos sirven también para canjear... Para subir tu velocidad o bien para subir la capacidad de guardar anillas. El mundo tiene de todo. Tiene un montón de cosas que hacer que a su vez son útiles. No es que explores por explorar. Dilo primero. O sea, el mundo lo primero que tiene es no tiene sentido. O lo que no tiene. El mundo no tiene ningún puto sentido. O sea, no tiene coherencia. El mundo no tiene coherencia. Y mira, pero es que ninguna coherencia. Pero ninguna es que vamos a ver. A mí me alucina que alguien pueda pedirle coherencia a un juego que manejas a un erizo con deportivas y que va a velocidad supersónica. A mí me da igual. O sea, la coherencia en este mundo... Pero es que hay una cosa que me chirría mucho de Sony Frontiers. Y es que cogen el puto Sonic y lo ponen en un mundo así como que es rollo realista. Y es como que la cabeza me hace que atacroque. Es que eso es lo que yo quiero decir, porque yo cuando se anunció Sony Frontier y se vio por primera vez el juego moviéndose, o sea, Iván y Diego lo saben, en aquella época yo tiraba mierda Sony Frontier. O sea, yo era hater de Sony Frontier. ¿Qué pasa? Que, como bien dice Alex, en el mundo funciona de una manera que, aunque no tiene sentido, porque de verdad que yo cuando empecé a jugar el juego y veía los raíles eso en el aire, decía, mi madre, es que vaya diseño, ¿sabes? Vaya vagueza, vaya... Pero... afortunadamente, o no sé si intencionadamente, todo en Sony Frontier funciona, pero funciona a un nivel muy loco. O sea, tengo una pregunta sobre el mundo este, perdona, antes de que os vayáis un poco por las ramas a comentarnos más cosas. Este mundo en el que está Sonic aquí, ¿ese es el mundo de Sonic? O sea, ¿Green Hill te refieres? O sea, el mundo de Sonic de toda la vida. O ha atravesado un portal y ha llegado a un mundo nuevo en el que... Sí. No sé. Es el mundo de Sonic Frontier, simplemente. Sí. O sea, no... ¿Pero está ahí por algún motivo? Sí, no. Sí, pero hay como una especie de viajes por el ciberespacio y de alguna manera Sonic se teletransporta entre mundos, que son estos que comentaba Alex también al principio, mundos... normales, por decirlo así, y luego vuelta al mundo abierto a través del ciberespacio. Entonces, digamos que esa es el argumento que te da el juego para justificarlo. Vale, sobre el tema de la coherencia, yo quiero decir que no tiene coherencia a nivel argumentativo ni nada, pero es que jugablemente tiene todo el sentido del mundo. Sí. Cuando digo que no tiene coherencia, no es para... Sí, claro. No es para centrarme en algo malo, sino para reforzar la buena idea que ha sido que no tenga coherencia, porque es que no tiene coherencia, pero todo funciona, como dije antes, y funciona. Lo hemos hablado entre nosotros, pero para que lo sepan los espectadores, o sea, me he divertido de una manera muy, muy pura con Sony Frontier, porque ese flow que consigue el juego, ese entro y salgo, de pero todo el rato, entro y salgo de un loop, entro y salgo de un eyector de esto que te hace correr más rápido, entro y salgo de un trampolín, entro y salgo, y no solo entro y salgo, sino que lo empato, entro y salgo con este, empato con este, entro y salgo con este, empato con este. Y claro, Sonic, el juego adquiere esa fascinación que tú me dijiste a mí y que para mí, de manera interior, fue la clave. Entras en ese parque de atracciones que tú me dijiste, que me parece que es 100% eso.
Y entras en eso, en el parque de atracciones de Sonic, y cuando lo entiendes así, o por lo menos cuando yo lo entendí así, era eso, era. Ahora entiendo por qué no tiene coherencia, porque esto no va de coherencia, esto va de diversión. Este eso juego es. Va de divertirte. Yo lo mismo, yo es de es los. Es fascinante, o sea, es fascinante lo que hace Sonic Frontier, ¿eh? Es de los juegos puramente. Puramente divertidos. O sea, sí, puramente jugables y divertidos. De lo que tú dices, no parar de. Veo un enemigo por aquí, a por el que voy. Veo una plataforma súper rara. Y además, ¿sabes lo bueno de este mundo abierto? Que es, todas esas pequeñas subdimisiones de un enemigo por aquí, una plataforma por allí o un puzzle, son todas súper cortas. Que eso es lo fundamental, porque si. Una cosa de los Sonic anteriores es que los niveles lineales tenían como varias fases, ¿no? Y se hacían muy, muy bola. Aquí hasta los niveles lineales te duran, hay algunos que te pueden durar 30 segundos, menos de 30 segundos. Sí, sí. Con lo cual, todo eso aporta que a ese mundo abierto, al ritmo del mundo abierto, de decidir tú qué hacer en cada momento. De no forzarte, de estar... Pues eso, si veo una plataforma para conseguir X, necesito X cosa, X objeto para desbloquear ese mundo, allá que voy. O incluso si un enemigo no has podido con él, un miniboss, pues ya volverás luego. No hace falta que te encasquilles ahí e insistas. Y tiene, además, para mí, una sorpresa que yo me llevé fue que tiene bastante variedad en cuanto a puzzles, en cuanto a mini jefes. Sí. O sea, y algunos son, objetivamente... Una pasada, o sea, hay uno que a mí me fascina, que no entendía muy bien qué había que hacer, que de repente te encuentras como con un boss que te encierra como en una especie de cuadrilátero de wrestling, pero con 8 lados, y la función de Sonic es usar, digamos que las cuerdas para impulsarse a la velocidad sónica, y ir empujando al enemigo hacia unas vallas electrificadas concretas que tienen esos 8 lados. Y eso es, de repente, en mitad de un camino que tú has elegido explorar, entras en esa batalla, terminas esa batalla, ¡pam!, y sigues tu camino. Y siempre estás en ese... La palabra para mí es flow. Siempre es entro, salgo. Ya sea un puzzle, ya sea un combate, ya sea un rail, lo que sea. Y tiene eso, lo que tú dices, mucha variedad en... Sobre todo en los minibosses. En los minibosses se ve cómo experimenta con las mecánicas o le da un girito nuevo, un girito diferente. En todo, en los puzzles, en las propias plataformas, todas son diferentes. No hay una mini plataforma. Cuando digo mini plataforma es... Tú entras desde una zona, ¿vale? Tú estás en el mundo abierto. Ves una serie de raíles, pues tienen un inicio y un final, ¿no? O sea, son muy cortitos. Incluso, que te habrá pasado muchas veces, Eric, que esto me encanta, tú inicias una de estas mini plataformas, ¿vale? Para conseguir el objeto que toque, y hay a veces que sales volando, estás por el cielo volando, y puedes incluso llegar, si tú quieres, a coger la recompensa de otra mini plataforma. O sea, que no tienes por qué empezar desde el inicio de esa plataforma. Puedes hacerlo como... Sí, o enlazarla a mitad de camino, simplemente. Eso es. Subirte a un rail de otra plataforma y seguir, y enlazar con otra. Y... Sí. Además, lo hace todo el rato, y no solo eso, sino que personalmente para mí creo que han conseguido que Sonic se maneje bien dentro de lo que es esta nueva manera, ¿no?, de jugar con Sonic, este mundo abierto. Quiero decir, la primera vez que, digamos, pasa con una manera tan... pronunciada, ¿no? Que estemos ahí libres, con una libertad y tal, y Sonic se mueve y se... Yo quería preguntaros eso, Eric, porque, a ver, a mí no hay ningún juego de Sonic que me guste, realmente. No... Prueba el Frontier, tío. De espera, eso, es que... Y uno de mis principales problemas con los juegos de Sonic desde el primero es que el control de Sonic siempre me ha parecido malo. En todos los juegos, en todos. Y tengo, o sea, mi mayor duda con Frontiers es el control. O sea, ¿hasta qué punto el control está bien solucionado? Está altamente bien solucionado. Yo creo que las peores, donde peor se controla Sonic, son en una especie de combates finales que hay al final de los mundos, que no sé si contarlo o no. Que,
reúnes las 7 gemas y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando se reúnen las 7 gemas, te transformas en Super Sonic. Vale, entonces, para mí, digamos que esa es la sección del juego donde peor se controla Sonic, meramente porque estás volando por el aire. Pero todo lo que son los niveles de tierra, como le han puesto un añadido aparte, que es el combate, que Sonic mete unas hostias como panes, ¿vale? Mete unas tortas, pero muy fuertes. Pues claro, todo eso ha hecho que el muñeco lo tengan que replantear con su movimiento y con su... Y creo que se mueve mejor que nunca, Diego, de verdad te lo digo. Yo te quiero preguntar primero, ¿no te gustan ni los Sonic Adventures? No especialmente, no. Pues entonces yo ni te lo recomiendo. Porque... No, pero no, o sea, no es... Me refiero, nunca los juegos de Sonic nunca me han parecido especialmente buenos. Los Adventures, el 1 me gusta más que el 2, pero es que para mí siempre han tenido un problema gravísimo de control. Y por eso, al meter un juego como Sonic en un mundo abierto, cuando, bajo mi punto de vista, obviamente, esto es algo totalmente subjetivo, nunca han sido capaces de dotar a Sonic de un buen control, me da como miedo que sea un desastre a ese nivel. Y por eso os preguntaba si tú llegas a conseguir que Sonic haga lo que tú quieres hacer en todo momento. Sí, quizá en algún momento puntual, ¿no? Pero momentos concretos. A mí sí me gusta el control, pero yo sobre todo lo que voy es... lo bueno que tiene este juego también es que no hay un mundo parecido. O sea, es yo ya estoy harto ya de mundos abiertos. Estamos todos ya con el culo pelado de mundos abiertos. Y yo creo que por eso también nos ha parecido tan divertido, porque es un juego único. O sea, es un juego muy... No hay otra experiencia igual a Sonic Frontiers. Y te tiene que gustar... Yo pongo el ejemplo de Sonic Adventure porque yo los adoro y me gustan tanto. Y fíjate lo que yo pienso, que me gusta tanto y no he llegado a jugar a todos los demás Sonic y han tenido ese mismo control. Pero porque no han evolucionado desde ahí. Y aquí es la primera vez que yo sí que veo que se esfuerzan en evolucionarlo. El control, es que yo... ¿Qué no te puedo decir? Para mí sí, porque a mí ya me gustaba en Sonic Adventure. O sea que aquí se nota que es mejor, claro, que está más pulido, pero... Y bueno, cosas negativas, pues claro que tiene, ¿no? A mí sí que es verdad que los mundos sí me gustan, pero son muy básicos, ¿no? No tiene esa imaginación que podían tener los juegos anteriores. Incluso podemos concretar que muchos de ellos son feos, incluso. Pero al final, sí, o por lo menos a mí me ha parecido que hay... Eso, porque como tiene como un diseño tan realista, ¿no? O gráficamente quiere tener un diseño de arte tan fiel a la realidad, que claro, dentro de un diseño real hay un erizo azul que deja una estela cuando corre con zapatos rojos. Entonces, choca. Sí. Pero es que no es ese. O sea, no va por ahí Sonic Frontier. Evidentemente se le puede echar en cara, se le debe echar en cara este tipo de cosas. O bueno, ya se ha hablado sobre hasta el infinito, ¿no? De que los objetos aparecen muchas veces delante de ti, la distancia de dibujado, pues pasa lo que pasa. Quiero decir, Sonic Frontier tiene sus fallos, tiene sus cositas que los que sean eruditos de este tipo de cosas pues lo van a pasar mal y van a estar con el ceño fruncido, pero es que creo que el fuerte de Sonic Frontier, o por donde el juego quiere que tú lo enfoques, es precisamente por el otro lado, por el lado de, hostia, tío, mira que está grindando esta barandilla en una nube, ¿vale? Que está aquí en una nube, te está lanzando como un misil hacia otra zona del mapa que a su vez estás utilizando para grindar en otro sitio, ¿qué tal? Que estás empatando con este monstruo, que mira que este puzzle, que... Y todo el rato estás en... Si le llegas a perdonar este tipo de cosas, vas a estar siempre, siempre en un tono de diversión constante con el juego. Y si me puedo añadir una cosa, apoyado en una música, sí, que es una delicia. Muy bonita. El resumen de la música es que es una delicia. Más que es eso, que los...
En el mundo abierto, pues es la típica música tranquilita, ¿no? Que va con el tono y el ritmo que quiere en el mundo abierto. Y luego te mete las guitarras eléctricas y la batería a tope en los lineales. Subidón que te mete cuando juegas el primer jefe final. Vamos, yo me llevo un subidón y digo, ¡hostias! Yo lo que sí que he pensado de lo que dices, lo que decíamos del arte y tal, que sí que es cierto que es un poco soso, que no tiene mucho tanto encanto como tenían los juegos anteriores, ¿no? Pues un mundo de casino, esa fantasía que antes. Exacto, fantasía, sí, es que... Pero fíjate, yo no sé hasta qué punto sí que es necesario para lo que es no perder, porque en ningún momento te pierdes o te desubicas. Es todo súper limpio para que tú veas. Además, están todas bien, bien iluminadas. Hay plataformas que se nota. O, por ejemplo, las plataformas de escalada están todo bien iluminado para que todo sea súper intuitivo, que eso es otro tema que quería tocar. Porque yo no sé tú, pero ni un puzzle, nada, ni una plataforma te atascas. O sea, todo lo haces y además lo ves y es ipso facto. Haces lo que tienes que hacer y ya está. O sea, no tienes que darle vueltas. Es todo súper directo, o sea. Se explica muy bien, es un juego que se explica muy bien. Si antes hablábamos de que, no sé si se iba a decir, pero por ejemplo, Forspoken se explica en demasía, todo el rato, ¿vale? Con mucho fundido a negro, mucho texto, como decía Iván al principio. Sonic no, Sonic es muy claro, es muy conciso con lo que quiere y utiliza, que para mí es lo ideal, las imágenes como medio de información, ¿no? Es lo que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, hay diseños de puzzles que tú lo ves y solo mirándolo sabes cómo funciona. Y es la primera vez que lo vas a hacer, ¿eh? No es que es algo que ya has visto en otro juego. No, no. Lo estás viendo por primera vez en este juego y entiendes, viendo el artefacto, viendo el puzzle, cómo funciona. Sí. Y es algo que coño, para mí es de valor brutal que un juego pueda hacerte esto. Mire, y ahora que hablas de Forspoken, cuando tú me pusiste el directo, me acuerdo que vimos una especie de laberinto de estos que están repartidos por el mundo. Yo quiero insistir en el tema de antes de la importancia que es que todo sea corto, o sea, que todos los niveles pequeñitos te duren eso, segundos, 10 segundos, 15 segundos. Porque primero por el frenetismo, estar constantemente haciendo cosas diferentes y que no te corte el ritmo, porque yo no aguanto de un juego ya es que me metas media hora o 10 minutos, 15 minutos en una cosa opcional, ¿me entiendes? Y me cortes, sí. eso no lo aguanto y aquí lo hace súper bien. Sí, 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 sí. Es un juego que a mí me ha sorprendido. Os comento, para bien, me ha callado la boca. Me parece que fui muy injusto con el juego. Hablé de más sin haberlo probado y una vez lo probé, que quería darle mi dinero a esa buena gente y sí que le tenía cierta curiosidad. Pero es un juego que me embelesó desde el principio y una vez entré en su dinámica fue un no parar constante porque todo, nada debe funcionar. Y todo funciona. Es lo que me fascina de Sonic Frontier. Y lo que sí que tenemos que decir negativo es el tema de los bosses finales. Eso sí que... Sí, sí. Hay alguno que quizás está más apañadete que otro, pero por norma general es lo más flojito del juego, la verdad. Sí. El problema es que intenta tirar por lo espectacular. Y se olvida un poco de utilizar mecánicas o... Tira por la espectacularidad y pierde en lo jugable. La pena. Sí. Y sí que son malos. Y no voy a decir nada del boss final, pero a mí me pareció una cosa... Pero yo no he visto una cosa más loca, pero en el mal sentido, ¿eh? No voy a decir qué pasa ni nada, pero me pareció terrible. Me pareció muy mal eso. Está mal llevado. Los combates finales están mal llevados por eso mismo, porque Sonic entra en ese estado de Super Sonic y... Claro, lo quieren pintar tan poderosos que directamente es eso, no vas en ningún momento por la tierra, siempre estás volando. Y claro, en el aire el control, más lo que el jefe se mueve, más que tienes que hacer una especie de parry o bloqueos en algunos momentos. Que muchas veces fallaba hasta que entendí que simplemente era dejarlos pulsados. Si lo mantenías pulsado, él se encargaba de hacerle el parry. Y yo intentaba hacer el parry, o sea, intentaba pulsarlo en el momento justo,
Pero no, manteniéndolo pulsado ya te lo hacía. Ya cuando descubrí eso fue como, ah, vale. Ah, eso, y que sí que es lo peor. O sea, es lo peor resuelto que está. Pero como todo en Sonic Frontier, son momentos de corta duración. O sea, el jefe más largo te puede durar 5 minutos. O sea, es que llega. Así que tampoco es algo, o sea, no quiero que el mensaje que yo quiera dejar en la gente sea que esto empaña a lo demás. Claro. No, chicos. O sea, hombre, lo empaña un poco, pero sobre todo a nivel general, sí que a mí sí me lo empaña un poco, pero lo que he disfrutado con el mundo abierto no me lo quito. Además, lo que te da. A mí lo que me fastidia es que los minibosses están muy bien todos, porque me has puesto el ejemplo ese de la zona cerrada como del luchador de sumo, ¿no? Mm-hmm. Están todos súper bien, utilizan todas las mecánicas y le dan giros y... En cambio en los bosses finales no, pero bueno, que son 5 mundos, pues 5 bosses finales, tampoco es... Sí, no es un drama, no es una cosa muy dramática que tropee el juego. Te digo, son 5 minutos, en total estará 25 minutos a torrentar luchando contra esa gente. A mí me ha encantado y ya digo, y además lo veo súper justificado. Yo quería hacer una pequeña comparación súper rápida, porque yo hay un juego que yo no veo justificación. En el caso de Frontier, para mí es el ejemplo perfecto. Y hay un ejemplo que aquí igual me matáis. Pero yo no veo justificación, por ejemplo, en Mario Odyssey, de que sea mundo abierto. Para mí mi Mario favorito es el Galaxy 2 y son, pues eso, niveles de, pues igual, que pueden ser 3 minutos, 2 minutos, que me los metas divididos en un mundo abierto, no me gusta. ¿Pero por qué? Porque a pesar del tema de la gorra y que se pueden hacer speedruns y todo en Mario Odyssey, en Mario Odyssey no es tan importante el movimiento como en Sonic. En Sonic es eso, el movimiento es lo fundamental, porque estás moviéndote por raíles, saltando por aquí, te estás trasladando todo el rato. Por ejemplo, yo soy también un poco hater del DLC de Mario World, de Mario 3D World, que es el Bowser's Fury, y no me gusta. En Mario Odyssey la fórmula no me gusta, y aquí en cambio sí que veo una justificación jugable y necesaria, porque Sonic ya estaba dando demasiados tumbos y con cosas loquísimas como Sonic Boom y cosas así. Que... Alex, a mí el Bowser's Fury me parece uno de los mejores Marios de la historia. A mí me parece terrible, macho. No me gustó. Si te además vas que reutiliza a... mucho la misma zona de soles, la reutiliza todo el rato con un girito, pero que ese girito tampoco tiene mucha gracia. Es un poco que hacía Mario 64, pero peor todavía. Si te vas al podcast en el que hablo de él, vamos, estaba emocionado y lo sigo pensando, vaya. No. Pero bueno, opiniones. Pues recomendamos Sony Frontier, chicos. Dale. Muy bien. Iván llevaba queriendo hablar de esto como 3 meses ya. Hace 3 o 4, por lo menos. Y hoy que vamos un poco más rápido que de costumbre, te vamos a dejar 4 minutos para hablar de la Evercade EXP. Cortita ahí al pie. Sí, por fin vuelve la sección retro con un nuevo producto. En este caso tenemos un producto de hardware, que es el Evercade o Evercade, según la pronunciación de cada uno, que es la nueva versión de la portátil dedicada a emuladores y juegos indies. Que bueno, el modelo original se lanzó sin hacer mucho ruido hace un par de años, y ahora llega pues una versión que toma nota de las cosas a mejorar de la original. Y pues para empezar llega con un tamaño más grande, es tamaño Sweet Light, con una pantalla que es de mejor calidad. De hecho la pantalla fue uno de los puntos más criticados del modelo original. La pantalla está guay, no es ninguna pantalla de que te vayas a volver loco, ¿no? Pero la reproducción de colores es bien, pues el contraste está guay, los negros son negros, que es quizá donde, para mí la vara de medir de una pantalla son los negros.
si el contraste es bueno y los negros se ven con un color que realmente son negros y no se ve así gris oscuro ni tal, entonces la pantalla para mí va a ser filtro. Y bueno, también incorpora un apartado, una conexión Wi-Fi, que es una mejora brutal con respecto al anterior modelo, porque el anterior modelo, para hacer las actualizaciones de firmware y tal, tienes que estar tirando el PC y tal, allí directamente te conectas a tu red y te descargas. ¿Por qué es tan importante la conexión online para una consola de emuladores? Os preguntaréis, pues muy sencillo, porque aparte de que van liberando actualizaciones, que van trayendo novedades y pues una serie de mejoras y todos estos rollos que podéis esperar, pues también hay un programa que es rollo como el Plus o los juegos del Game Pass y todos estos rollos, y es que hay un juego del mes, y entonces con tu conexión te puedes descargar el juego que toca cada mes y tienes un mes para disfrutarlo. Y bueno, también la duración de la batería podría ser un poco más generosa, pero yo creo que unas 3 horas o un poquillo más, yo creo que es suficiente para una consola de este tipo, ¿no? Además, es algo que han prometido mejorar también con actualizaciones, porque utiliza una batería que, bueno, dio algunos problemas al principio y conforme van sacando actualizaciones, pues van mejorando el rendimiento. Luego, la consola como aparato táctil, ¿no? Tengo que decir que es muy cómoda al tacto, que tiene le han incorporado una superficie rugosa que hace que tenga muy buen agarre, y los botones son de calidad, los gatillos superiores sobre todo se sienten como gatillos, que es una cosa que es muy, muy importante, y la cruceta, que es un tema un poco personal, a mí me gusta porque es muy blandita, es una cruceta como la de Mega Drive, que eso para hacer movimientos circulares está muy bien, sobre todo para juegos de lucha, para matamarcianos y tal. Lo que pasa es que, bueno, como mucha gente quizá considere que es demasiado blanda, pero bueno, eso ya depende de cada uno. En general, la consola, pues yo la noto que es un producto que se siente muy, muy sólido, e incluso tiene un acabado que es casi premium, ¿sabes? Y desde luego está bastante por encima de la gran mayoría de portátiles chinas que hay en el mercado, de estas genéricas. Pero lo que, o sea, realmente uno de los factores diferenciales de esta consola es el modo Tate, que es algo que yo no he visto en ninguna otra consola, y es un botón que activa de forma instantánea un modo vertical, ¿no? O sea, tú pulsas el botón, giras la consola 90 grados, entonces la pantalla se gira y puedes jugar a pantalla completa a juegos de recreativas que fueron diseñados para jugar en pantallas verticales. Qué bueno. Y esto me parece una ideaza. La consola tiene, debajo de la cruceta, tiene 2 botones, de manera que al girarla a 90 grados, pues tienes ahí a mano 2 botones para jugar de forma totalmente normal. ¿Es cómodo? Pues no llega a ser totalmente cómodo porque la consola es grandota y pesa un poco. Entonces, al cabo de un rato, pues igual se hace un poco pesada. Yo recomiendo apoyarla en algo, por ejemplo, si estás jugando en la cama, pues apoyarte en la almohada y ahí se juega divinamente. O yo qué sé, si vas en un autobús o algún rollo de esto, pues la apoyas en el asiento de delante. Y mola mucho lo del modo Tate, lo de jugar a matamarcianos verticales a pantalla completa, me parece un lujazo. Y lo bueno del modo Tate es que es completamente opcional, o sea, se activa con un botón. Si quieres jugar en modo vertical, pues juegas en modo vertical. Si quieres jugar en modo horizontal, pues juegas en modo horizontal. ¿De cuánto es la pantalla, Iván? ¿De pulgadas? Hostia, pues no sabría decirte. Sí te puedo decir que es del mismo tamaño que la pantalla de PSP. Porque, de hecho, los protectores de pantalla que venden en AliExpress y tiendas de estas son compatibles. Yo me compré un protector de pantalla de PSP para ponérselo y viene perfecta. Es una pantalla que yo creo que está en el punto justo. No sé, la podéis asemejar un poco al tamaño también de la Vita.
Sin embargo, yo, por encima del hardware, que como sabéis hay 100.000 millones de máquinas de estas de emuladores en el mercado, no voy a descubrir América, lo que hace que la Evercade sea un producto diferente es el software, porque es una consola que es muy peculiar, porque a diferencia de las portátiles genéricas chinas y tal, que son libres, son consolas que tú le puedes instalar, incluso hay sistemas operativos que son personalizables, le puedes instalar todos los juegos que te dé la gana de forma, digamos, alegal, ¿no? De una forma un poco turbia. Pues te puedes poner en una tarjeta SD pues, todos los juegos que han salido para todas las consolas de la historia. El mundo de Evercade es un mundo de diferente. Es una consola que funciona con un sistema de cartuchos y o sea, estamos hablando de cartuchos licenciados, o sea, son productos oficiales. Y en lugar de ser pues juegos, como puede ser un cartucho de Game Boy, ¿no?, que tiene su juego, son cartuchos multijuego. Entonces aquí el fabricante, que es Blaze Entertainment, se lo ha hecho traer muy bien porque son... O sea, los cartuchos como producto son un producto interesante, ¿no? Porque están muy cuidados. O sea, a nivel físico son unos cartuchos que se presentan en una caja de plástico y llevan un manual que está muy bien, porque te vienen fichas de todos los juegos, te vienen pues con datos históricos, con curiosidades, pues te viene de en qué año se lanzaron, etcétera, etcétera. Te viene como una ficha técnica de cada juego que te lo disecciona. Y que le dan un poco un interés de coleccionismo que yo creo que es interesante. Incluso yo creo que tienen cierto valor enciclopédico, porque como son juegos, o sea, son cartuchos que son temáticos, generalmente son cartuchos que están dedicados a compañías, ¿no? Entonces tienes cartuchos de Atari, de cartuchos de Namco, y me parece especialmente interesante porque te encuentras con cartuchos temáticos de algunas compañías que son míticas o que fueron míticas en su día, pero que como están desaparecidas, o sea, porque se declararon en bancarrota o porque se reconvirtieron o por lo que sea, pues como Jaleco, como Tecnos, Renovation, Toaplan, Airem, incluso la barcelonesa Gaelco, Interplay también. O sea, son compañías que como son difuntas, son compañías que ya no están en activo, su juego no se ha seguido reeditando, ¿no? Sí que es verdad que hay algunos que igual te sacan un remake, igual te aparecen en algún recopilatorio, pero me parece que son estos cartuchos son una manera fantástica de conocer digamos como el legado de una compañía, ¿no? Por ejemplo, a mí me puedo poner, por ejemplo, he mencionado de Tecnos, y puedes encontrar pues, muchas entregas de la saga Double Dragon, incluso de la saga Kuniko esta, que son, no sé si los conocéis, de que es donde vino la saga esta de River City Girls, que es una saga derivada de una saga que a su vez pues hacían la gente esta de Tecnos, que hay muchos juegos, que está el River City Ransom y un montón de juegos. Y que molan muchísimo, son juegos que es interesante descubrir, porque son juegos que no son muy conocidos, algunos incluso ni siquiera llegaron a editarse en Occidente, pero que te permiten un poco conocer parte de la historia del videojuego que no has conocido, no has tenido la oportunidad incluso de apreciar, aunque lo conozcas, ¿no? Son juegos que igual conoces, pero no has tenido la oportunidad de disfrutarlos de forma tan cercana. A mí de redescubrir todo el catálogo de Eternos me está sirviendo para valorar un poco todos estos juegos como el origen un poco de lo que luego ha acabado siendo la saga Yakuza, porque mucha gente pues la sitúa como una heredera de Shenmue, ¿no? Pero en realidad sus orígenes están en los juegos de Tecnos. Estos juegos de guerras de bandas y pandilleros de instituto y todo este rollo, realmente ahí está el origen de Yakuza. Y luego, aparte de rescatar juegos míticos o juegos olvidados, pues esta gente hace una labor de recuperación de juegos que incluso fueron cancelados o también, o sea, hay algunos juegos que son prototipos que no llegaron a lanzarse al mercado y que los han recuperado. Y tiene también un equipo de desarrolladores que aparte de coger las ROMs y llevarlas al cartucho y
y de presentártela de forma atractiva como un producto que sea la experiencia clásica de una consola, meter el cartucho y jugar directamente, pues también se dedican a dar soporte a estos juegos. Entonces hay algunos juegos que tienen bugs de hace 30 años y esta gente pues se dedica pues a pulir ciertos bugs. Hay juegos que su emulación, por lo que sea, pues históricamente ha presentado problemas de rendimiento, pues esos problemas hacen lo posible para intentar solucionarlos. Y con esto no me refiero a los o sea, estoy hablando de problemas de emulación, ¿vale? No, si por ejemplo Mega Man o algún juego de estos tiene ralentizaciones en su versión original, pues eso lógicamente se respeta. O sea, la idea original es respetar la experiencia original y únicamente solucionar problemas que sean estrictamente de emulación. Estos cartuchos, que son productos que molan mucho tener, que realmente apetece coleccionarlos, a eso contribuye también el precio, porque son unas colecciones que te salen a, pues, cada uno te cuesta de 18 euros a 20 euros, por colecciones que te incluyen juegos que a veces flipas, porque te encuentras con juegos como, pues, hace poco sacaron un cartucho de Toa Plan y te encuentras con el No Bros, que si te pones a buscarle en el No Bros de Mega Drive, pues igual te sale por 300 euros, pues aquí puedes tener un No Bros oficial, que bueno, como todos sabéis, esto es una cosa que a mí me frustra mucho, y es el tema del mercado retro, como se nos ha ido de las manos los precios, porque ahora mismo estamos en medio de una burbuja que es totalmente inviable conseguir ciertos juegos, porque te intentan cobrar 200 euros, 300 euros, 500 euros, Y gracias a Mercade, pues estos cartuchos, pues conseguirte colecciones de juegos que son inencontrables, porque algunos incluso ni siquiera llegaron a editarse para plataformas domésticas. Por ejemplo, me viene a la cabeza también el ejemplo de Gaelco, que es una compañía pionera del videojuego en España, que solo trabajó para recreativas. Entonces, la única versión doméstica que salió para de juegos suyos creo que fue la de el de las pizzas, el Stream Biker, o así, no recuerdo cómo se llama, que era de repartir pizzas, que era un antecesor del Crazy Taxi. No sé si lo conocéis. Sí, este era español, además, ¿no? Sí, es un juego español de esta gente. Hubo una versión de PlayStation, pero la hizo Infogrames, no la hizo Gaelco. Gaelco nunca sacó ninguna versión para consolas. Entonces, pues gracias a esta gente, pues han sacado dos cartuchos de Gaelco, y puedes tener, pues, casi todo el catálogo de recreativas de Gaelco en una plataforma doméstica, que es algo que nunca se ha podido. Y además de forma oficial, que tiene, porque tiene su gracia. ¿Gaelco no tenía un juego de rally que era la leche? Sí, sí, bueno, tenía muchos juegos súper míticos. Tiene también de voleibol, que también molaba mucho. Este juego, o sea, además que al ser una compañía española, eran de Barcelona, pues es muy probable que todos nosotros hemos visto juegos suyos en recreativas, cuando éramos pequeños. Lo que pasa es que son juegos que, como no se han editado en consolas ni han tenido logo, porque la consola, cuando el mercado del arcade se fue a tomar por culo en España, pues lógicamente la compañía también se fue al carajo. No dieron el paso de sacar juegos para consolas, sino que directamente cerraron la compañía. Entonces, pues bueno, recuperar juegos que se han quedado perdidos en los anales de la historia del videojuego, pues yo creo que es muy, muy interesante. Luego también, pues la consola, aparte de todo el rollo de los cartuchos, que le da un encanto de coleccionismo que a mí me parece muy guay, para esta consola la han hecho un poco más atractiva, incluyendo una colección de juegos de Capcom, que están en la memoria, ¿vale? Por la razón que sea, Capcom no les permitía sacar cartuchos de Capcom, pero sí les ofreció la posibilidad de meter dentro de la consola una selección de juegos. Y yo creo que esto hace que la consola tenga incluso más valor, porque la consola está en Amazon por unos 120 euros, que es un precio que, bueno, respetable, pero yo creo que está muy bien si tienes en consideración que la consola es una consola de bastante calidad. Pero si es que además la consola, dentro del paquete, lleva una colección de Irem, que lleva 8 juegos que son súper míticos, como el R-Type, que no es la versión de consola, sino que es la versión arcade. Y además lleva los 18 juegos de Capcom, que además están escogidos con muy buen criterio, porque
Por supuesto, te encuentras con clásicos que no pueden faltar, como Street Fighter 2, Final Fight, el Gas and Ghost. Pero es que también han metido algunos juegos totalmente inesperados, como el Breath of Fire, Legendary Wings, Forgotten Worlds. Y también pues han tenido el ojo de meter varios juegos que sacan partido del modo TATE, como Comando, el Mercs 1942, que están diseñados para jugar en vertical. Entonces tienes un catálogo de cascos muy bien escogido, que yo creo que entre el cartucho de Irem y los 18 juegos de casco, yo creo que ya se justifica los 120 euros de la consola perfectamente. Iván, a nivel de emulación, ¿tú puedes meter cosas? No puedes meter cosas. O sea, esto es un sistema cerrado y es como si fuera una consola moderna. O sea, periódicamente van anunciando nuevos cartuchos. Y eso es parte también de la gracia, porque cuando tú te compras una Vercade, digamos como que pasa a formar un poco parte de la comunidad y pues va siguiendo toda la progresión de la compañía, pues los cartuchos que va cerrando. Han anunciado el volumen 2 de Duaplan. Se han sacado de Commodore 64 una recopilación y están preparando cartuchos también de Amiga. También, aparte de los juegos retro, van metiendo colecciones de juegos indies modernos, tanto estos juegos como el Xenocrisis, juegos que son modernos, pero son homebrew desarrollados para plataformas clásicas, ¿no? Y entonces, bueno, yo la consola, digamos que pasa a ocupar un hueco que hay entre estas consolas chinas para jugar a emuladores ahí a Capón, a meterte una SD con 500 ROMs. Sí. Y luego pues también tienes el mundo este de comprarte juegos retro a 500 euros. Esto lo que hace es cubrir un poco ese hueco intermedio entre el que tú quieres un poco el rollo este del coleccionismo, de ir comprando cartuchitos y tal, pero tampoco quieres dejarte un millón de euros en juegos realmente originales de los años 90. Bueno, es que la verdad es que el precio está muy bien. Lo único que se te plantea es el soporte. Si de repente dentro de un año ya no van a sacar más, ¿sabes? No tiene pinta porque la consola, ya os digo, el modelo original se lanzó hace 2 años y esta gente a principio de año anuncia su roadmap, hace como un planning de que te dice, no te dice qué juegos va a lanzar, no te dice qué colecciones van a lanzar, pero sí que sabes que en enero va a salir un nuevo cartucho, que en febrero van a sacar otro, que en mayo van a salir dos. Entonces, o sea, ahora mismo para 2023 ya tienen un calendario de lanzamiento ya cerrado. O sea, realmente tienen una garantía de que va un lanzamiento constante de cartuchos. Y normalmente, pues el ritmo de lanzamiento son de sacar una nueva colección al mes. Mm. Yeah. Y nada, es interesante. O sea, es una cosa diferente. Es una cosa diferente que yo creo que tiene bastante, bastante gracia. Muy bien. Sí, la verdad es que está guay, ¿eh? Está guay. Y los cartuchos a nivel físico son cartuchos que da gusto comprar. Son productos que están mimados, ¿sabes? Sí, sí. Muy bien. Yo creo que aquí queda la recomendación. A mí me ha gustado, la verdad. Está guay. Se nota que lo que tú dices es con mimo y es un producto de calidad. Sí, bueno, y de hecho un pequeño apunte. En el canal de YouTube del podcast podéis encontrar un vídeo que hice que era mini unboxing, mini hands-on con las primeras horas de la consola, donde muestro, o sea, cómo es realmente el producto, ¿vale? Que quizá tenga más sentido que tirarme aquí yo un cuarto de hora explicándoos cómo son los cartuchos, ¿no? Mejor que lo veáis. Muy bien, yo creo que hasta aquí, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, señor. Pues eso, hasta aquí este programa de Juegicos y Pantuflas. No os olvidéis de compartir si os ha gustado, porque nos sería gran ayuda y nos alegraría un montón. Y sobre todo, criticadnos con el mismo cariño con el que 4 personas que no se dedican a esto hacen este pequeño y familiar podcast. Un abrazo a todos y muchas gracias tanto a vosotros como a Iván, a Eric y a Alex. Hasta la próxima, gente. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. ¿Cómo está el cerdo? ¿Qué quieres? ¿Me lo traes?